Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global, Ecomundo Ojalá 4RD. El choque económico entre Estados Unidos y China parece estar cada vez más cerca de una guerra comercial abierta. Todos los actores mundiales, todos los medios de comunicación mundiales, todos los organismos internacionales, todos los altos ejecutivos de los gobiernos están atentos a esta situación que indiscutiblemente ha cambiado el panorama global. Inicialmente parecía que la confrontación podría limitarse a gestos simbólicos y amenazas. Ahora, sin embargo, el choque económico entre Estados Unidos y China parece estar cada vez más cerca de una guerra comercial abierta. El gobierno norteamericano detalló el pasado martes la lista de 1.300 productos chinos sometidos a aranceles del 25% y que apunta bienes de alto valor añadido, como los aparatos electrónicos, la maquinaria industrial o los productos químicos y farmacéuticos. A las pocas horas, el gobierno chino respondió con una lista con el mismo gravamen para solo 106 productos estadounidenses, pero del mismo monto económico, ya que suponen las joyas de la exportación aviones, automóviles, productos químicos, soya. Las tasas de China entrarán en vigor tras un período de consultas de 30 días, salvo que Washington cambie de parecer y no pulse el botón, algo que parece poco probable. China ha querido dejar claro cuáles son sus cartas ante la Casa Blanca y opta por la vía dura. También espera que la nada arbitraria selección de productos obligue al presidente estadounidense a buscar una solución negociada. La mayoría de las importaciones en la Diana, especialmente la soya o los automóviles, se producen en estados de mayoría republicana. La ofensiva ya ha empezado. En los últimos días China y Estados Unidos ya han oficializado subidas de aranceles a mercancías por seis mil millones de dólares, 3.000 por cada país, que incluyen los impuestos al acero y aluminio chinos en Washington, por un lado, y la carne de cerdo, ciertas frutas y vinos y tubos de acero que impuso Pekín por el otro. Son cifras mínimas, teniendo en cuenta que el comercio bilateral alcanzó el año pasado los 630 mil millones de dólares. Pero la entrada en vigor de esta segunda ronda de tarifas supondría agudizar el conflicto. El pasado miércoles, China anunció un plan para imponer aranceles de 25% a la importación de unos 106 productos estadounidenses valorados en 50 mil millones de dólares. La medida fue hecha pública apenas unas horas después de que el gobierno del presidente Trump había revelado que impondría medidas por un monto similar a la importación de 1.300 ítems procedentes de China, incluyendo automóviles, televisoras y piezas de aviones. Esta es la segunda vez en una semana que ambos países aprueban medidas recíprocas que afectan el comercio bilateral. Pero mientras los primeros aranceles anunciados por China como respuesta a los impuestos, a las importaciones de acero y aluminio aprobados por el presidente norteamericano, afectaban a productos que solo representaban un valor de unos 3 mil millones de dólares. Como hemos explicado, la nueva oleada tiene un alcance muy superior. El anuncio de China impactó en Wall Street y reaccionaron los principales indicadores bursátiles a la baja ante la creciente incertidumbre, aunque luego se recuperaron parcialmente de esas caídas. Vamos a ver cuáles son los cinco sectores claves afectados por las nuevas medidas aprobadas por China. En primer lugar, la agricultura. Los nuevos aranceles anunciados por China impactan a muchos productos agrícolas como la soya, el maíz, el algodón o el tabaco. Muchos de estos son cosechados en estados gobernados por el Partido Republicano, por lo que según varios analistas podrían servir a China como herramienta de presión sobre la Casa Blanca de cara a las elecciones legislativas del próximo noviembre. En segundo lugar, los aviones de pasajeros. China también aplicará los nuevos aranceles a los aviones comerciales de pasajeros, que en 2017 fueron la exportación más valiosa de Estados Unidos a China, alcanzando un valor de 23 mil millones de dólares. Sin embargo, la medida se limitará a aeronaves de menor tamaño, por lo que puede que su impacto sea menor. En tercer lugar, vehículos todoterrenos. La industria automotriz estadounidense también se podría ver afectada si los aranceles anunciados por China llegan a entrar en vigor, pues la lista de China incluye los vehículos todoterrenos, ligeros. El valor de las exportaciones estadounidenses de este tipo de medios de transporte hacia China el pasado año se ubicó en unos 7.800 millones de dólares. En cuarto lugar, la carne. Aunque en mayo del año pasado China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para que se permitiera nuevamente la venta de carne de ganado vacuno estadounidense en China, ahora este producto ha sido incluido en la lista de los afectados por los nuevos aranceles. En quinto lugar, los productos químicos y plásticos. En torno al 40% de los ítems incluidos en la lista presentada por China son químicos y plásticos. China representa el tercer mercado de exportación para los productos químicos de Estados Unidos, según datos del Consejo Estadounidense de la Industria Química. Ni China ni Estados Unidos han precisado la fecha en que entrarán en vigor las nuevas tarifas. Por lo que los analistas creen que aún hay margen para que los dos países negocien un acuerdo que les permita evitar caer en una guerra comercial abierta. Pero esta vez el presidente estadounidense actúa solo, activando una guerra comercial que, en una economía globalizada, deja víctimas colaterales más allá de las potencias implicadas. Hace unas semanas, en su giro proteccionista, llegó a anunciar a Aranceles. Al acero de socios como la Unión Europea, Canadá y México, aunque luego los eximió. Los bombardeos apenas han comenzado, pero la guerra ya ha sido declarada. Estados Unidos ha anunciado aranceles sobre la importación de 1.300 productos chinos, como hemos comentado, y China ha contraatacado poniendo sobre la mesa su propia lista. La bolsa de Wall Street es reciente y las industrias afectadas en cada lado del Pacífico contienen el aliento. Y aunque las consecuencias del enfrentamiento de las dos mayores economías del mundo son globales, van a tener un impacto en las economías emergentes. Ambos líderes han conseguido coordinarse en un conflicto tan complejo como el norcoreano, aceptando China su subir la presión sobre Pyongyang en Corea del Norte y dar lugar a una posible cumbre histórica entre el presidente estadounidense y Kim Jong-un para negociar la desnuclearización de su hermético país. Pero la promesa de reducir el déficit comercial discurre por otro causa y el republicano no está dispuesto a ceder. Una lección no aprendida, importante y significativa, y según la mayoría de los economistas de Estados Unidos e internacionales, entienden que una experiencia como esta tampoco fue beneficiosa en el año 2002 cuando la administración de George W. Bush impuso aranceles similares a las importaciones de acero y hubo que descontinuar el programa, el programa apenas 20 meses después al año siguiente y según un informe dirigido por la misma industria metalera el gravamen había causado la pérdida indirecta de 200 mil puestos de trabajo estadounidenses más que el total de la gente empleada en la industria cerera en aquel momento y mucho más de los que trabajan en ella al día de hoy. Se estima que la política actual llevará a la pérdida de 146 mil empleos. De manera que cuando nosotros vemos lo que está pasando y ya estas medidas que están sobre la mesa, China está buscando ver cómo negocia. Cómo se buscan algunas vías de negociación y así como China puede afectar a los Estados Unidos, indiscutiblemente, Estados Unidos es el principal mercado del mundo. Y esto es un elemento que, indiscutiblemente, todavía China no puede, no tiene la fuerza suficiente para enfrentar. Ya lo veremos en Ecomundo. No le cambie. Cita cultural.